Pero yo fui taxista. Y ahora las amantes, hermano, ya se pusieron al tiro. Antes las amantes se sentaban adelante, pero desde que empecé a chingarlas en la radio, ahora ya se sientan atrás. La esposa un día se sube al taxi con su marido y el marido dice: oye, ¿por qué te sientas atrás? Porque adelante subes a tus putas. Sí, pero ahí atrás te la chingo, vente para acá. Jarocho, Jarocho Show, Jarocho, Jarocho Show, el Jarocho, Jarocho Show, va a comenzar su show. Y después, man, los amigos no falta que digan: pa, deja mucho tiempo la casa sola. Y tú dices: ¿y qué? Está mi vieja en la casa. Y los amigos: a ver si ámala. La voy a llamar, pendejo, para que te des cuenta. Le hablas al celular. Y ya sabe la esposa, ¿no? Cuando ve que eres tú, luego, luego, el amor, ¿no? ¿Qué quieres? Hola, mi amor. ¿Qué pasó? Pero así ese pinche tono, así como diciendo: madre, coño, ¿no? ¿Qué pasó? No, nada más te hablaba yo. ¿Dónde estás? Pues en la casa, no chingón, va a estar en la casa. Le digo: ya viste, pendejo, está en la casa. Dice: a ver, que te prenda la licuadora. Oye, a ver si estás en la casa, prende la licuadora. Y mi vieja enseguida, ¿qué? Que, a ver, prende la licuadora. Cuando escucho, hermano, que se oye. Le digo: ya viste, aquí está la licuadora, prende. A los 15 días le vuelvo a marcar. Señora Vaca, pásenme a mi esposa, por favor. Soy yo. ¿Dónde estás? En la casa. A ver, pon la licuadora. Y psss. No, mami, vente que no soy pendejo. Mira, mira. Para que ni me engañe, puta madre, hermano, ¿eh? Un día llegué antes de lo previsto. Estaba mi hijo en la casa. Le digo: hijo, ¿y tu mamá salió? Digo: ¿con quién? Con la...